Ay, bueno, pues nada, aquí está la mala racha. Se confirma la mala racha, aunque bueno, la verdad es que cabe dentro de las posibilidades perder contra el Zaragoza, porque es un equipo que va de menos a más. Y porque si miras las estadísticas de los enfrentamientos entre el Real Oviedo y el Real Zaragoza en la Romareda, pues parece ser que se nos da mejor el Camp Nou y el Santiago Bernabéu que la propia Romareda. Es algo increíble. Pero qué tal, chavales, bienvenidos a lo que viene siendo la mala racha. La mala racha, y este resume mi opinión del Real Zaragoza 2, Real Oviedo 1. Que finalmente, bueno, que había dentro de las posibilidades perder, porque el Real Zaragoza es un equipo que va de menos a más. Es uno de los mejores equipos que ha empezado el año, y la Romareda es un campo bastante difícil. Y bueno, este Real Oviedo que parece ser que ha entrado en una pequeña mala racha de resultados. Un partido que se resume básicamente en un dicho o en una frase popular que se suele decir, que es que tanto va el cántaro a la fuente que al final acaba rompiendo y al final te acaban metiendo gol de tanto meterse un pelín atrás y de tantas ocasiones y de tanto peligro y tanto tener el balón y de tantos pases que generaba el Zaragoza, sobre todo en la segunda parte. Pero bueno, en fin, antes de comenzar y antes de dar mi opinión de este partido, ¿vale? Pues oye, tanto si eres de Real Oviedo y más descubierto ahora, tanto si eres del Zaragoza y más descubierto ahora o de cualquier equipo, pues oye, te digo que aquí abajo tienes un botón guapísimo que te dice suscríbete, activa la campana para que te avise cuando subo vídeos y haga directos, y déjate un pedazo de like porque finalmente crees en este Real Oviedo, crees en este proyecto. Y sí, amigos, sí, vamos a estar en las buenas y las malas, y aún así seguimos en playoff, que tan malas no son, pero esta racha hay que apoyar, hay que apoyar. Y empezamos con este resumen del Real Zaragoza 2, Real Oviedo 1. Empezamos por el principio, por el planteamiento y por la idea de juego y de defenderse del Real Oviedo. El Real Oviedo tenía una consigna clara cuando recibía a Borja Iglesias, pues oye, como se suele decir popularmente, pincha en culo y vamos, que de ahí no se mueva. Puede pasar varias cosas: uno, falta; dos, que la pierda; o tres, que salga y a la siguiente clase y al suelo. Y esa fue básicamente la consigna. Aún así, pues oye, el Real Zaragoza tuvo las más claras en la primera parte. Dos o tres acercamientos que Alfonso la medio despeja, medio para y después acaba despejando la defensa. Y bueno, en fin, el Real Oviedo la primera parte se aposentó, se fue aposentando poco a poco en el partido, pero tampoco tuvo mucha opción de peligro, por no decir que no tuvo, a no ser que se me olvide alguna, por favor recordármelo aquí abajo en los comentarios, no tuvo ninguna ocasión de peligro clara en la primera parte. En la primera parte las tuvo el Zaragoza y en la segunda insistió más el Zaragoza y siguió atacando e insistió y volvió a insistir. Y claro, como dije al principio, tanto va el cántaro a la fuente que al final acaba siendo gol. Y un balón muy bueno entre líneas que le meten a Borja Iglesias, claro, la mítica, pincha en culo, sí, pero claro, ocurrió lo que no debería de ocurrir, que se giró perfectamente y Borja Iglesias la empaló para que casi entre por la escuadra y Alfonso Reo no pudo hacer nada más que estirar, intentar pararla y seguir para adelante y a seguir jugando. 1-0 y en la segunda parte la verdad que fue del Zaragoza. En la primera nos asentamos un poquito y estuvo más igualada, pero la segunda parte en general les dejamos jugar muchísimo al Zaragoza. Y un equipo que va de menos a más y encima te acaba marcando él el primer gol, pues oye, difícilmente se le va a escapar el partido. No pasaron ni 5 minutos desde el primer gol y llega en una muy mala, o sea, una jugada de malísima suerte en la que hay 5 jugadores de Real Oviedo contra uno en Zaragoza y claro, van todos a la presión y claro, acaba rebotando, acaba tal y finalmente el rebote sale hacia la portería de Alfonso Herrero, que creo que el gol fue de Forlín en propia puerta, no me acuerdo bien porque había, lo dicho, había 3, había 4, había 5 jugadores, entonces claro, los rebotes se fueron sucediendo y ¡paz! Hacia la portería de Alfonso, 2-0, gol en propia, y si no se le podía haber escapado el partido antes al Zaragoza, ahora mucho menos se le iba a poder escapar. Y mucho menos se le va a poder escapar, querido Anquera, del partido, y esto es una crítica, bueno, crítica, una opinión personal, cuando haces básicamente los cambios tarde, y es que se vio que con la salida de Toché y de Fabrini, pues creamos muchas más ocasiones. Fabrini aportó la magia, la frescura, el descaro, el regate, el tener pegado el maldito balón al pie, que es una pasada calidad que tiene. A ese tío hay que meterle ya en dinámica de grupo. Y el siguiente partido, que no está Berjón porque le expulsaron, porque tenía también el árbitro, o sea, las únicas amarillas por decir que no fue falta aquí, que no fue falta allá. Ah, ¿me protestas? Amarilla. ¿Por las patadas de antes? No, por las patadas de antes no. Es el mítico árbitro moderno que dices, por protestar, amarilla. Después ya veremos qué pasa, pero yo, a mí no te dirijas amarilla por protestar. En fin, lo he dicho, que se notó muchísimo los cambios y se notó en el esquema.
toché adelante, ¿vale? Porque ya les estaba reventado. Y yo lo siento, pero yo creo que es hora de meter de nuevo a toché. Esto ya es opinión personal. Aquí abajo también me lo podéis dejar, todo lo que queráis también, ¿vale? Y de meter a Fabbrini, ya que no va a estar Saúl, como acabo de decir. Pues oye, igual es bueno meter ya a Fabbrini en 11 titular, porque no vas a tener al jugador con más calidad metido en el banquillo. Y es que además se ve que Fabbrini aporta algo distinto, ¿no creéis? Y bueno, ya al final del partido, pues oye, de un centro, la pelea Folk por arriba, y finalmente Carlos Hernández llega y la mete por la maldita escuadra un bombazo, que oye, es significativo que Carlos y Toché sean los máximos goleadores del equipo, también te digo. En fin, victoria justa del Zaragoza para mí, y estamos en esta mala racha, esta mala dinámica, que espero que se acabe con una victoria en casa contra el Barça B, porque ojito el Barça B, que es un filial que tiene descaro, que tiene alegría con jugar el balón, y que te puede armar un destrozo si tienen el día. Y os voy a hacer ahora la pregunta, o sea, la pregunta del vídeo. Vosotros, viendo que no está Saúl Berjón, y yo creo que Linares, yo ya lo empezaría a cambiar por Toché, ¿qué cambios haríais en el 11? O sea, sinceramente, ¿qué cambios pondríais en el 11? Aquí abajo en comentarios, decídmelo. Yo me voy a mojar y mira, sinceramente, voy a cambiar a Toché por Linares, porque creo que Linares ha suplido muy bien a Toché, pero tener al mejor delantero que tienes de la plantilla en el banquillo no es de recibo, ¿vale? O sea, Linares, muchas gracias, un 10, pero le toca ahora a Toché suplir esa falta de gol, esa falta de frescura, digámoslo así, en ataque. Y por Saúl Berjón, como no está en el siguiente partido, yo lo metería por Fabbrini. Fabbrini lo hubiese cambiado por Aarón, pero viendo que le echaron roja a Saúl Berjón, pues oye, habrá que poner a alguien ahí. Y yo también igual daría la oportunidad a Cotuño, ya que Diegui en este último mes no le están saliendo de todas las cosas, no es el mítico puñal que antes era, que entraba por banda y desequilibraba y armaba la de mi madre, porque una de las características, una de las claves de este pequeño bache es que hay jugadores que, no sé si estáis de acuerdo, pero no están a su nivel, como por ejemplo Aarón, que puede dar muchísimo más, Linares, que ha dado muchísimo más y ahora se ve que está como decayendo físicamente, después Diegui, que antes era un maldito puñal por la banda y ahora como que se cohibe un poco más y de hecho el rival busca siempre la espalda de Diegui, y en fin, son cocinas, y eso de que para Anquelas siempre juegan los mismos 11, que igual hay que empezar a cambiar un poquitín. Y esta ha sido mi visión de Real Oviedo 1, Real Zaragoza 2, ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias por estar aquí y como os estoy diciendo, aquí abajo en comentarios, todo lo que queráis del partido, de los cambios que haríais para el siguiente partido contra el Barça B, es decir, lo que queráis. Y como siempre, tío, aquí abajo, si has aguantado otro vídeo, pues oye, te recomiendo que te suscribas y activas la campana para que te avise cuando suba vídeos y haga directos, y déjate un pedazo de like porque crees en este proyecto, me cago en la mano, y porque vas a estar ahí en las buenas y en las malas, y lo dicho, es que no son tan malas porque estamos todavía en playoff, pero hay que empezar a ganar de nuevo, ¿eh? Y nada, yo no tengo nada más que decir. Hasta luego. Ya lo veo.